俺、マセラタウンのサトシ。夢はポケモンマスターになること。こいつは俺の相棒ピカチュウ。Mucho se ha dicho de esta serie, tanto antes como después de su estreno, y pocas veces estas opiniones resultaron ser tan opuestas como en este caso. Partamos con un poco de trasfondo, aunque con el revuelo que hubo difícil que no se hayan enterado ya. Durante el 2016, Pokémon ha sido una marca que causó un revuelo casi al mismo nivel que tuvo en su estreno, con la celebración del 20 aniversario de la franquicia, el estreno de las versiones de séptima generación, las cuales prometían novedades que cambiaron varios esquemas ya vistos, el estreno de una aplicación para celular que generó furor al punto de ver a grandes y chicos usando esta aplicación en todas partes. Y en cuanto a la serie, se podría decir que el anime gozó de una de sus mejores temporadas en cuanto a calidad de animación y momentos interesantes, elevando el estándar de calidad de una serie muy criticada durante años por su monotonía. Los episodios de la Liga fueron episodios sumamente anticipados que generaron altas expectativas, y de hecho, muchos que habían dejado de ver la serie hace años confesaron haberla retomado porque les llamó la atención la calidad de animación y la acción reflejada en estos episodios. Además, obviamente, de la expectativa que en esta ocasión parecía que Ash sí iba a ganar la liga. ¡Rana de mierda! ¡Tenías que perder contra un tipo juego, hija de remil puta! Perdón por eso. La cosa es que pese a ese resultado tan decepcionante, la serie logró mantener un estándar de calidad con un clímax bastante interesante, involucrando una pelea con Pokémon legendarios, líderes de gimnasio, campeones, con todos los personajes principales desarrollando un rol protagónico, visto quizás solamente en películas. Se podría decir que llegaban momentos en los que no te parecía que estuvieses viendo un anime de Pokémon, sino más bien parecía esos shonen estilo Caballeros del Zodíaco, con todos los personajes ayudando para que el principal logre llegar a vencer al enemigo. Y por si fuera poco, el final de la serie tuvo un momento que dejó a más de uno gritando como niñas con la escena sugerida del beso entre Ash y Serena, rompiendo varios estereotipos y desenlaces que otras series habían tenido. Pese a los inconvenientes, se podría considerar esta temporada como un final sólido, y si la serie terminaba ahí, más de uno quedaría satisfecho. Pero obviamente hablamos de Pokémon, y con nuevas versiones, todos sabemos que eso no iba a pasar, y la nueva temporada fue anunciada. ¡Ore! ¡Maseratown no Satoshi! ¡Yume wa Pokémon Master ni naru koto! ¡Koitsu wa ore no aibō Pikachu! Previo a todo tráiler, lo primero que se supo fue el arte de la portada filtrado en la revista CoroCoro, el cual mostraba a Ash y a Pikachu junto a los nuevos personajes de la serie. Y pues, mi primera impresión al ver esta imagen fue... mierda, le limaron las puntas. Y cuando los trailers empezaron a estrenarse, los peores miedos de muchos se hicieron realidad. Esta nueva temporada realizó un cambio de estudio de animación, y en este caso, la serie pasó de ser sumamente estilizada y detallada, a tener una animación al estilo de las ovas de Digimon. Las viejas, porque las nuevas están buenísimas. Esto inmediatamente causó un revuelo por todas las redes sociales, memeando cada frame de la serie, burlándose de los malos dibujos, las feas expresiones, la carencia de articulaciones, el hecho de que Ash se ve aún más joven que con el rediseño que tuvo en blanco y negro. Pero la cosa aún no termina. Tras los trailers, se revelaron sinopsis de lo que esta nueva temporada iba a tratar, resaltando el hecho de que la aventura de Ash en esta ocasión se iba a centrar en él asistiendo a la escuela Pokémon de Alola, y su objetivo principal era el de graduarse y aprender todo sobre los movimientos Z. Esto de inmediato despertó comentarios vinculados a que Ash abandonó sus sueños, que la serie ya no da para más, como siempre, que tras X, Y y Z la serie es un insulto, que este es el peor reseteo de todos, que la serie ya debe morir, y ya saben cómo sigue la historia. De cierto modo, todo este rage instantáneo es comprensible. La serie de Pokémon pasó por una construcción de 19 temporadas, aumentando gradualmente la calidad, para que luego la animación pegue un cambio total, resulta bastante chocante.
Y hasta antes de su estreno, las expectativas estaban muy por debajo de la media. Pero tras haberse estrenado la serie, y estando actualmente en emisión con ya más de 10 capítulos estrenados, podemos decir... pues la serie está buena, es divertida. Primero que nada, aclaremos un par de cosas. Declaraciones de personas encargadas de la serie dijeron que el enfoque principal de esta temporada sería la comedia. Y honestamente ese es su punto más fuerte. La serie, cuando se lo propone, logra ser muy graciosa. El nuevo estilo de animación contribuye bastante al uso de la comedia, ya que retomó el uso tanto de la comedia física como la comedia gráfica, algo que Pokémon había disminuido mucho en sus últimas temporadas. Con respecto a la trama, la serie en este caso sí ha pegado un giro bastante interesante. Luego de ya haber recorrido 6 regiones recolectando más de 48 medallas y participando en varias ligas, campeonatos y pruebas, el objetivo de la serie pegó un descanso muy fuerte, poniendo a Ash en una situación rutinaria de asistir a una escuela de entrenadores, prácticamente como si fuese una serie Slice of Life. Esto hace que muchos elementos que eran un estándar en temporadas anteriores, ahora peguen un giro. En lugar de tener diferentes escenarios que van cambiando en cada capítulo, ahora tenemos un lugar fijo desde donde parten las múltiples tramas a desarrollar. En lugar de tener un grupo de acompañantes fijo, el grupo se amplió a una clase con varios compañeros con diferentes actitudes y personalidades, haciendo que se produzcan interacciones variadas y que los personajes vayan rotando de capítulo a capítulo. Y ahora, damos paso a la sección Pensamientos Impopulares de Dustman. Para aquellos fans del amor shipping, no vengan a joder con que Serena va a volver. ¡Su arco ya terminó y le dieron un fin correcto! La serie no se trata del romance. ¡Agradezcan lo que tuvieron y ya! Yo lo disfruté y sentí que el final que le dieron fue suficiente. Y no esperen verla sino hasta dentro de más de 200 capítulos en un breve cameo, al igual que con su rana hackeada de mierda. Muchas gracias. Ahora, en cuanto al rumbo que llevará la serie... pues no tengo idea. Verán, para aquellos que no están familiarizados con las versiones Sol y Luna, los acompañantes de Ash, exceptuando Lily, son todos los capitanes de las diferentes pruebas del recorrido insular. Y en la serie no parece que cumplan ese rol. Es más, a cada uno se le ha dado una personalidad mucho más desarrollada a lo que se refleja en el juego, lo cual me parece un punto a favor de la serie. Pero esto implica que el recorrido insular que realizará Ash será muy diferente al de los juegos, permitiendo que la serie se tome muchas más libertades a las vistas en temporadas anteriores. Y hablando de libertades, creo que con Lily fue con quien más lo hicieron. En los juegos, Lily cumple un rol protagónico al ser ella la encargada de Cosmog durante gran parte de la historia, y de cierto modo, desencadenando los eventos con el Pokémon legendario de cada versión. En cambio, se la muestra como una chica incapaz de tocar a un Pokémon entrando en pánico fácilmente, algo que genera una que otra situación cómica. Y poco a poco se nota que va a ir superando su miedo tras quedarse a cargo de un huevo Pokémon, el cual se cree que contiene un Vulpix Alola. ¡Ojo! Esto no significa que los eventos con Cosmog no se desarrollen. Al menos, la serie ya ha mostrado un cameo de Gladio y de su madre, por lo que quizás se produzca, pero mucho más adelante en la misma. Otros elementos a recalcar es que aquí desde el principio se hizo presente el equipo Skull, antagonista de los juegos, y algo que me agradó bastante, ya que en X, Y y Z metieron como un último recurso a los del equipo Flare, quedando como un elemento bastante apresurado. Igual, tampoco me quejo de eso ya que los Flare era el equipo que menos me gustaba de todos los juegos de Pokémon. Y un aspecto sumamente interesante parece ser el rol de Ash en la serie. Y aunque ya hayan pasado 19 temporadas, aunque ya vimos un Ash poderoso con equipos de Pokémon impresionantes, siento que aquí pretenden darle un enfoque con la intención de que Ash crezca por la experiencia. Permítanme explicarles. Desde que llegó Ash a Alola, fue elegido por Tapu Koko como portador de una pulsera Z, algo que ya gana puntos frente a X e Y, que se le negó la chance de tener un Mega Pokémon. Y no,
no, la rana hackeada no cuenta. Otro aspecto que marcan es que Ash es capaz de utilizar movimientos Z con bastante poder. Y hablando de los mismos, esta animación permite que las batallas se vean muchísimo más intensas, con buenos momentos, por lo que diría que esta animación es un plus a la hora de usarla. Además, el hecho de que asista a una escuela remarca el aprendizaje. Las pruebas no solo son batallas, sino que buscan que Ash crezca como entrenador y logre solucionar conflictos, como se marcó con la prueba del Pokémon dominante. Y sí, lo sé, tras 19 temporadas es un poco tarde, pero es algo que ninguna otra temporada había intentado antes. En resumen, Pokémon Sol y Luna se siente diferente, lo cual despierta la curiosidad. Solo espero que se siga desarrollando como lo viene haciendo, y si mantienen la calidad de comedia, es algo que se agradece, ya que la serie se siente bastante fresca pese a todo, y yo por lo menos la seguiré viendo. Esto es todo. Pokémon siempre es un tema que da que hablar, y estas cosas son las que nos mantienen siempre a la expectativa. Sígueme en mis redes sociales, en la descripción te dejo los enlaces. Soy Dustman, y les digo, más allá de los inconvenientes, un cambio no significa que algo malo va a pasar, solo significa que se buscan nuevos objetivos.